cooperemos todos al Señor para que Él, bajo la guía del Espíritu Santo, nos ayude como comunidad eclesial a caminar alegres en esperanza, firmes en la fe y comuniquemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. La profesión de fe y el juramento de fidelidad son dos acciones litúrgicas que es necesario hacer, con la finalidad de garantizar la ortodoxia en la fe y en las costumbres, en el ejercicio que nuestro nuevo párroco asume en este día, al inicio de su ministerio en esta parroquia. Escuchamos atentamente. Padre Miguel, se te encomienda esta comunidad eclesial. Junto a ella y delante de ella, siendo testigo de la comunidad, va a profesar la fe en la que fuiste bautizado. Esa profesión de fe que se hizo concreción también el día de tu ordenación sacerdotal. Ahora queremos ser testigos en la toma de posesión de esta parroquia. Yo, prefecto Miguel Ángel Armado Escobar, quiero convertirme en profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber. Creo en un solo Dios, Padre y Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado como creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu, Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Creo también, con fe firme, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, o transmitido por la tradición, y que la Iglesia propone para ser fin, como divinamente revelado mediante el juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Asimismo, acepto y retengo firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero además con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a la doctrina anunciada por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos cuando ejerce el magisterio auténtico, aunque no tenga la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Así Dios me ayude y los santos evangelios que toco con mis manos. La tarea de enseñar
legislativo español para que así mediante ellos se defiende su realidad personal. Ahora, de manera ordenada, con alegría, vivamos este momento tan especial. Yo prefiero mi edad y al lado de hogar al asumir el cargo que se me ha encomendado como párroco de Nuestra Señora del Carmen de Aguadagrande en el municipio Planeta. Prometo guardar siempre, tanto en las palabras con las que me expreso, como en mi manera de actuar, mi comunión con la Iglesia Católica. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones con las que el cura de Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio, según establecido por el derecho canónico vigente. En el ejercicio del ministerio que se me ha confiado en nombre de la Iglesia, guardaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré, ilustraré fielmente, por lo que evitaré cualquier doctrina contraria. Seguiré, fomentaré la disciplina común a toda la Iglesia, cumpliré todas las leyes eclesiásticas, en especial las contenidas en el Código de Derecho Canónico. Predicaré cristiana obediencia a cuanto declaran los pastores sagrados, como doctores y maestros auténticos de la fe, y a cuanto dispongan como rectores de la Iglesia, y ayudaré fielmente a mi obispo diocesano para que la acción apostólica que debo ejercer nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con la misma Iglesia. Que Dios me ayude en estos santos evangelios y que todos nos animamos. Bien, en este momento puede tomar asiento y vamos a proceder a la lectura del nombramiento del presbítero Miguel Ángel Armado. Carlos Enrique Curiel Herrera, con la gracia de Dios, obispo de Carola, al reverendo presbítero Miguel Ángel Armado Escobar, quedando vacante la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Aguadagrande, contratado de su parte, encontrando en tu persona las cualidades contempladas en el canon 521 del Código de Derecho Canónico vigente, hechas las necesarias consultas, según el canon 524, y en virtud de las propias facultades dadas por la sede apostólica, vengo a nombrarte como efectivamente te nombro párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, situada en la población de Aguadagrande, parroquia civil Aguadagrande del municipio de Planeta, por un periodo de 6 años, sin que esto conste lo previsto en los cánones 1740 y siguientes. En virtud de este nombramiento, desde el instante que tome posesión canónica de este oficio, adquirirás los derechos y obligaciones contenidos en el canon 519 y en las leyes universales y diocesanas. Ten especial diligencia en el cumplimiento de todas las funciones, obligaciones y servicios contemplados en los cánones 528 al 538, cuidando de un modo particular la predicación de la palabra de Dios en las homilías, la evangelización del pueblo fiel de Dios, la formación de los itinerarios de iniciación cristiana, el acompañamiento de los jóvenes y familias, la participación activa, fructuosa y consciente en la celebración de los sacramentos y atender con singular espíritu misericordioso a los penitentes y enfermos. Ser dirigente en la promoción de la parroquia como pueblo de Dios en salida, en permanente estado de misión.
buscando siempre el bien común de acuerdo a los principios y valores del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Con sabiduría y creatividad pastoral, cultiva el enorme potencial evangelizador de los jóvenes, de la piedad popular y de la devoción a la Santísima Madre de Dios, a San José, su esposo, y a los santos. Vela para que tu vida personal, como la de toda la parroquia, gire en torno a Jesucristo, el gran pastor del único rebaño, iniciador y consumador de la fe. El libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo miraron al océano y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas como un hombre y le dieron inteligencia. La segunda bestia parecía un oso de actitud e incorporarse, con tres costillas entre los dientes de sus pausas, y le decía: levántate, come carne en la abundancia. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y cuatro cabezas, y le dieron poder. Después volví a ver mi visión nocturna, una cuarta bestia terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía y curaba, y pisoteaba los dorantes con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó entre ellos otro cuerno pequeño, que arrancó tres de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemia. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono llamaba fuegos, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por la mujer que rompería aquel cuerno, seguí mirando hasta que mataron a la bestia. La descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias le quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo de terror. Yo seguí contemplando la visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía de entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Yeah.
según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Nos incorporamos a ella por medio de él, por medio de ese bautismo, como hijos de Dios, perteneciente a una gran familia, nuestra iglesia conformada por el pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios somos los hijos e hijas de Dios que nos constituimos por medio de Jesús en hermanos. Y así emprendemos ese camino eclesial fundamentada una iglesia en la palabra de Dios, una palabra que nos sustenta nuestra vida, una palabra que viene de Dios. Y recordemos que la voz de Dios es la voz del Espíritu. El Espíritu pasa, toca el corazón y ese corazón lo hace sensible a la escucha de esa palabra para que meditando desde el corazón podamos vivir desde ella. Hoy asistimos a la toma de posesión de un nuevo párroco. Se nos va un párroco y viene otro párroco. Cuando la iglesia está fundamentada sobre la palabra, es la garantía que tiene que darnos el párroco como ministro de la iglesia, como ministro de Jesucristo y de su iglesia. Que nuestra comunidad esté fundamentada en la palabra. Y desde ahí nosotros podemos vivir el ministerio sacerdotal con toda la entrega y para lo que surge en medio de nuestra iglesia. Lo fundamental es que comprendamos que somos un pueblo de bautizados y nuestro ministerio brota de ese bautismo. Un bautismo que todos los que estamos presentes lo hemos recibido. En medio de ese pueblo de Dios bautizado surgen los ministerios como una necesidad del pueblo de Dios. ¿Saben lo que significa la palabra ministerio? Servicio. Otra cosa es que en las instancias de nuestro mundo y de gobierno de nuestro mundo, el ministro se le llama aquel que se le designa una tarea. Ojalá llevase en adelante esa tarea encomendada. Ojalá sean servidores auténticos del pueblo, pero ojalá también los ministros de la iglesia seamos servidores del pueblo. Sentirnos que somos bautizados sirviendo a nuestros hermanos bautizados. Y vuelvo y repito, cuando nuestra iglesia está fundamentada en la palabra, este ministerio lo llevaremos con gozo, lo llevaremos con alegría, porque el Señor, por medio de su palabra, habla al corazón, para que desde ese corazón brote el amor y desde el amor el servicio. En estos días estamos escuchando una liturgia de la palabra.
poco con un lenguaje que nos puede atemorizar. Es una literatura llamada apocalíptica. Pero no le tengamos miedo a ese nombre, porque nos han metido miedo con el nombre Apocalipsis, como si fuera destrucción. La palabra Apocalipsis es revelación. Es un Dios que se revela en todos los momentos de la vida. Los momentos difíciles, los momentos de miedo, los momentos de catástrofe, pero también los momentos de gozo y de esperanza. Esta literatura apocalíptica que se nos está leyendo en estos días es para culminar lo que se denomina el año litúrgico. El año litúrgico lo culminaremos este domingo cuando iniciamos el Adviento. Ya el último domingo es a Jesucristo, Rey del Universo. Y desde aquí, desde esta lectura que hemos hecho hoy del profeta Daniel, insisto, se nos puede venir a la mente cosas terroríficas, porque nos dicen que aparecen cuatro enormes bestias y una de ellas incluso más terrorífica. ¿Qué podrá significar aquello? Significa fundamentalmente que en nuestra vida tenemos dificultades y tenemos obstáculos para la vivencia como hijos de Dios. Tenemos dificultades, incluso a veces bestias, que nos pueden arrancar del corazón lo que vivimos como hijos de Dios, que es el amor fraterno, lo que vivimos como iglesia que somos, que es el mismo amor que se celebra en memoria de toda nuestra vida, de la historia de la salvación. Y desde aquí pudiéramos decir que estas bestias, al final de todo, van a estar eliminadas, van a estar atropelladas por el Hijo del Hombre. Seguí contemplando esa visión nocturna, esa visión donde se habían visto estas bestias. Y es bueno que la comunidad eclesial identifique qué bestias están entorpeciendo la unidad, la comunión de nuestra iglesia. ¿Qué bestias están entorpeciendo que vivamos la misericordia, la compasión? ¿Qué bestias nos están impidiendo que seamos una auténtica iglesia fundamental y centrada en Jesucristo, Rey del Universo, en Jesucristo, la roca firme sobre la que nosotros queremos fundamentar nuestra vida de iglesia? Y una vez identificada, identifiquémonos también con la palabra que hoy nos llega al corazón y que nos llega de esperanza. En medio de esa visión nocturna, vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que venía entre las nubes, avanzó hacia el anciano de muchos siglos, fue introducido a su presencia y todos los pueblos recibieron, él recibió de ellos soberanía, gloria y reino. Es decir, el reino de Dios manifestado en su plenitud en Jesús es lo que vence el pecado, lo que vence la muerte y todo aquello que pueda causar destrucción de la persona o de ese pueblo de Dios, ese pueblo de Hijo de Dios. Entonces, este es un libro esperanzador, un libro que nos abre a la esperanza para que en medio de las dificultades sigamos confiando en Dios que no nos abandona, sigamos confiando en Dios que nos provee de vida plena en su Hijo Jesús, para que podamos seguir en la esperanza de que vendrán tiempos mejores, en la esperanza de que el pecado no tiene la última palabra, en la esperanza de que la muerte no tiene la última palabra. Y desde ahí es que podemos decir con el Salmo: bendito seas para siempre, Señor. Bendecir, bien decir, hablar bien de Dios. Y hablamos bien de Dios cuando unimos el proyecto del reino de Dios. Y el proyecto del reino de Dios lo queremos mencionar en una frase, en un lenguaje más sencillo. Podemos decir que el proyecto del reino de Dios es un proyecto de hermanos. Un proyecto donde los hijos e hijas de Dios caminamos en la fe, caminamos en la esperanza, caminamos en el amor fraterno. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo ese proyecto en esta comunidad eclesial? ¿Cómo nuestra iglesia universal está viviendo este proyecto? Y esto es lo que nos ha invitado ahora el Papa Francisco, a que descubramos la vivencia y que lo hagamos en sinodalidad.
es decir, caminando juntos, escuchándonos, reconociendo la dignidad de cada miembro de la iglesia, porque nuestra iglesia, si somos hijos e hijas, y por lo tanto, hermanos y hermanas, tenemos la misma dignidad. No porque ahora que tengamos estos ornamentos, los padrecitos también tengan sus ornamentos, tienen mayor dignidad. No, Señor. Aquí en la iglesia todos tenemos la misma dignidad porque todos somos bautizados. Y nosotros, como ministros, somos bautizados sirviendo a los bautizados. Si reflejamos eso, podremos decir que es una iglesia de Jesucristo. Si ejercemos el ministerio imponiendo, dominando, manipulando, oprimiendo, explotando y hasta marginando a hermanos nuestros y no reconociendo su dignidad, eso no es un auténtico ministerio fundamentado en Jesucristo. Entonces reivindiquemos ese ministerio y hagámoslo sintiéndonos hermanos. Detrás de un buen párroco hay una buena comunidad. Detrás de un buen párroco hay una comunidad que le acompaña también. Nosotros decimos, nombramos un párroco para que acompañe en el camino a nuestra iglesia que peregrina en un determinado territorio. Sin embargo, el párroco también se deja ayudar, se deja modelar para configurarse y ser auténtico pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que, insisto, camina alegre en la esperanza por encima de las dificultades y de todo lo que se nos puede presentar en la vida que provoque sufrimiento y dolor. Firmes en la fe en Jesucristo, camino, verdad y vida. Y con nuestra vida comuniquemos la alegría del Evangelio. La alegría de que si vivimos así, como hermanos, como pueblo de Dios, seremos felices. Eso nos ha prometido el Señor, ese Señor que nunca nos abandona. Y aunque pasemos por dificultades, sufrimientos y dolores, Él estará ahí presente acompañándonos. En estos tiempos difíciles, donde tenemos una crisis país muy profunda, agravada por la pandemia, ¿dónde está Dios? ¿Dónde se nos presenta? ¿En quién está? ¿Será que está aquí? Está aquí, está en tu corazón, está en el corazón de la parroquia, está en el corazón de la iglesia. Y cuando lo compartimos y lo expresamos, nosotros decimos, el Señor ha estado grande, no nos ha abandonado. Porque en estos tiempos de pandemia es donde más necesitamos aunar esfuerzos para que podamos sentirnos un pueblo y luchar con nuestras herramientas. Las herramientas son la del amor, la de la justicia, la de la paz, la de vivir una fraternidad. A eso están llamados, estamos llamados los ministros del Señor, a devolver la esperanza al pueblo, a devolver esa firme fe en Jesucristo, a volver a Jesucristo para que lo tengamos como fundamento de nuestra vida personal, comunitaria, eclesial. Por eso, demos gracias a Dios por nuestros párrafos. Nuestros párrafos son tomados del pueblo para servir al pueblo, con nuestras debilidades, pero también con nuestras fortalezas, con nuestras miserias humanas, pero también con nuestras grandezas, con nuestro pecado, pero también con la gracia de Dios. Por eso, demos gracias a Dios por nuestro hermano Edgar. Demos gracias a Dios por él, que a lo largo de todos estos años ha estado sirviendo al pueblo, ha estado acompañándoles en ese camino. Él se ha dejado acompañar. Demos gracias a Dios porque el día que le dieron toma de posesión, asumió su profesión de fe y su toma de posesión también asumió la fidelidad, sobre todo a Dios, a su iglesia y a sus ministros, para que y al pueblo de Dios, para servirlo con un corazón. Gracias, Padre. Gracias por tu entrega. Gracias por compartir, celebrar la vida, la fe, la esperanza y el amor con este pueblo de nuestra querida Aguadalcanal. Con este pueblo que camina en esa esperanza de que vendrán tiempos mejores, pero sobre todo en la esperanza de que la muerte y el pecado han sido vencidas por el amor de Dios.
Y le damos las gracias al Padre Miguel por aceptar y también por estar disponible a recibir esta misión encomendada dentro de nuestra diócesis de Carora, dentro de esa diócesis que conformamos Urdaneta y Torres y que queremos ser una diócesis en comunión de amor, en comunión fraterna, que celebra la vida, que celebra la fe, que celebra la esperanza en esa bella comunión a la que nos llama el Señor por medio de nuestro bautismo. Hoy el Evangelio, Jesús nos presenta también esta realidad. Vendrán momentos difíciles, nos dice el Señor, vendrán momentos de sufrimiento, pero no tengan miedo, no tengan miedo, porque aquí el Señor al final nos dice: podrán dejar de existir el cielo y la tierra, es decir, podrá venir toda una catástrofe, una destrucción, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Y la palabra que se cumple en nosotros es el amor de Dios manifestado en esa cercanía de Jesús, en esa cercanía de un Dios que celebraremos en este diciembre su nacimiento y su encarnamiento en el pueblo, para acompañarlo en el amor, para acompañarlo en todos los momentos de la vida. Padre Edgar, Padre Milán, la Iglesia hoy les encomienda una nueva misión. Dejen guiarse por el Espíritu Santo. Bajo la guía del Espíritu Santo, ustedes podrán llevar con fidelidad, con entrega, con generosidad y con amor a su pueblo encomendado, lo van a hacer gozosos de su ministerio. Y lo van a hacer compartiendo lo que son y lo que tienen, pero sobre todo aquello que llevan en su corazón. Esa palabra de Dios que nunca pasará. Esa palabra de Dios que ustedes harán fundamento de sus comunidades parroquiales. Esa palabra de Dios sobre la que queremos fundamentar nuestra iglesia, para que ante las dificultades permanezcamos firmes y no nos caigamos. Que no nos derrumbemos, sino que fundamentados en Jesucristo podamos seguir adelante. Esto lo podremos hacer si nos unimos en comunión como hermanos. Quiero traer a colación unas palabras de un gran hombre, Martin Luther King, y que hoy se hacen vigente ante nuestra situación país agravada por la pandemia, pero también ante nuestra situación de la iglesia. O nos unimos como hermanos o pereceremos como idiotas. Vamos a permanecer unidos como hermanos para que reflejemos que el reino de Dios está entre nosotros, que el reino de Dios esté en tu corazón y que quiere fructificar en bondad, en compasión, en misericordia, y que se nos pueda decir a cada bautizado aquel que pasó por la vida haciendo el bien. Los encomendamos también a nuestra madre, Nuestra Señora del Carmen, para que ella con su esposo San José guíen sus pasos, los acompañen, y como madre y padre en esta tierra también puedan ayudarnos a que nuestras debilidades se conviertan en fortaleza, que nuestras miserias se sientan redimidas por el Señor, para que manifestemos la fortaleza que los hijos de Dios reciben del Espíritu Santo. Que esta toma de posesión la vivamos con gozo, con apertura y con disponibilidad, para que podamos aunar todos los esfuerzos, todos los carismas que hay en cada uno de ustedes, y podamos conformar ese cuerpo de Cristo que manifiesta el amor en un mundo tan dividido, en un mundo tan separado, en un mundo donde reina muchas veces el mal, pero que por la palabra de Dios puede ser desterrado y aniquilar el pecado y la muerte. Que la vida de nuestros hermanos sacerdotes, entregadas al servicio del pueblo de Dios, fructifique en comunidades de hermanos, en comunidades, para que seamos una gran familia que da gracias a Dios por el don de la vida, por el don de la fraternidad, por el don del amor. Un fuerte aplauso para los dos.
Padre Miguel como ministro del Señor, como sacerdote, en su ordenación hizo unas promesas. Hoy queremos que ante este pueblo de Dios encomendado a su cura pastoral también la renueve. Y es por eso que le quiero preguntar, querido hermano Padre Miguel Ángel Almagro, renueva delante este pueblo que se entrega a tu cuidado pastoral el propósito que declaraste públicamente en tu ordenación. Por eso te pregunto, ¿quieres unirte más fuertemente a Cristo y configurarte con Él, renunciando a ti mismo y reafirmando las promesas de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptaste gozoso el día de tu ordenación para el servicio de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Deseas permanecer como fiel dispensador de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidor de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino movido únicamente por el celo de las almas? Sí, quiero. Y ustedes, queridos hijos, pertenecientes a esta comunidad eclesial parroquial, oren por sus sacerdotes, oren por su pastor, para que el Señor derrame abundantemente sobre él sus bendiciones, que sean ministros fieles a Cristo, sumo y eterno sacerdote, y los conduzca a él, única fuente de salvación. Ruegue también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi persona y así pueda ser imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen maestro, buen pastor y servidor de todos. Que el Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores, ministros del Señor y al pueblo confiado hacia la vida eterna. Amén. Padre Miguel, promete ser en esta parroquia la Señora del Carmen de Aguadagrande, pastor de los fieles en representación mía y de mis sucesores en el oficio de párroco. Sí, promete. Promete entregarte totalmente para hacer de esta parroquia una auténtica comunidad cristiana en comunión con la diócesis. Sí, promete. ¿Qué harás para que esta parroquia sea una auténtica comunidad de fe? Sí, prometo. ¿Qué harás para que esta comunidad se constituya en una comunidad de culto? Sí, prometo. ¿Qué harás para que esta parroquia sea la Iglesia y ante el mundo comunidad viva de amor? ¿Prometes esforzarte? Sí, prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, el mismo la lleve a término. Amén. Padre Miguel Ángel Almao, párroco de Nuestra Señora del Carmen de Aguadagrande, recibe las llaves del templo y del sagrario como símbolo de tu ministerio en esta parroquia. Conserva con todo cuidado el pan eucarístico
para llevarlo a los enfermos y moribundos, a los ancianos y a cuantos no pueden celebrar la Eucaristía Dominical en la comunidad. Procura también que tus fieles se dediquen a la adoración eucarística y cuida que la luz permanezca encendida para señalar la presencia del Señor. Amén. Amén. Recibe este recipiente para el bautismo signo de la pila bautismal. Esta es la fuente de la vida que emana del costado de Cristo y limpia los pecados del mundo. En este seno materno de la Santa Madre Iglesia que engendra hijos para la eternidad. En esta fuente bautismal harás renacer por el agua y el Espíritu Santo santos niños que te presenten los padres cristianos. Como adultos que se conviertan a la fe. Un aplauso, aplaudilo, aplaudilo. Recibe, Padre, este lugar y la estola morada que representa esta sede penitencial. En este lugar el Señor, a través de tu ministerio, realizará maravillas en los corazones arrepentidos. Cuida, pues, de recibir con Dios a los fieles que después del bautismo hayan recaído. En esos corazones arrepentidos, cuida de reconciliar con Dios y con los hermanos. Que el pecado desaparezca y que aquellos que acudan a ti deseando convertirse más plenamente a Dios, acógelos con corazón de Padre. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual fuiste constituido mensajero. Anuncia su mensaje de salvación con deseo de enseñar y con toda paciencia, por medio de la catequesis y de la homilía, ayudando a tus hermanos a conformar su vida con la palabra de Dios que nunca pasará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Miguel Ángel, recibe el cáliz y la patena con la ofrenda del fuego santo para que presentada a Dios, considera lo que realiza e imita lo que conmemora y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Que la gracia de Dios ayude a cumplir el cargo de la iglesia y me fortalezca.
Amén. Y de esta manera queda constituido o admitido como nuevo párroco Miguel Ángel Hernández Escobar de esta comunidad parroquial, Nuestra Señora del Carmen de Aguadalán. Bueno, un aplauso nuevamente. Yeah.
Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que has querido que los sacerdotes estén al servicio de tu santo altar y de tu pueblo, concédele a nuestro hermano Miguel Ángel, por la fuerza de este sacrificio, que su ministerio te sea siempre grato y dé frutos permanentes en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es necesario, es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido a través de ese inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los santos también nosotros nos unimos a ellos cantando el himno de tu gloria.
De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Unidos como hijos en la alegría de Señor de Dios, nos dirigimos a Dios.
Jesús nos enseñó. Fundamento de nuestra iglesia, el fundamento
porque nos invita a que participemos de esta mesa en comunión fraterna. Señor, no soy digno de que me sientas, pero una palabra que voy a pasar es fuerte. Gracias.
Yo pensaba que eran ustedes. Bien, buenas tardes. Hoy damos gracias a Dios por permitirnos celebrar esta Santa Eucaristía, donde nos hemos reunido como pueblo cristiano para decir pues a los educados de mi persona y agradecerle a Dios por el bien que hace en medio de nosotros. En primer lugar, agradecer a Dios por el don de la vida y por el ministerio sacerdotal que el Señor me ha concedido. Por otro lado, quiero agradecer a Monseñor Carlos por confiar en mí y darme la oportunidad de servir a esta hermosa comunidad parroquial Nuestra Señora del Carmen Alba la Grande, mis queridas tierras del municipio Urdaneta. El Señor nos ha convocado hoy para invitarnos a seguir haciendo caminos de fe y esperanza, donde muchos sacerdotes han dejado huellas. Gracias al Padre Egan, gracias por desgastar tu vida en este hermoso pueblo de Dios, de Agua la Grande. Aplauso al Padre Egan. El sacerdote es un ministro de Dios. El Papa Benedicto XVI decía: ser sacerdote no vale la pena, vale la vida. Querido pueblo de Agua la Grande, quiero con ustedes construir ese reino que Dios quiere, hacer de esta iglesia una comunidad que dé testimonio del amor de Dios, atendiendo el llamado del Papa Francisco y de nuestro obispo diocesano a construir la iglesia, una iglesia de hermanos, una iglesia sinodal, una palabra que expresa la identidad de la iglesia, pueblo de Dios en camino, en la escucha, en la peregrinación hacia el reino. Todos los cristianos, todos son corresponsables en la misión evangelizadora. He sido enviado en especial para celebrar con ustedes los sacramentos del misterio de Cristo, es decir, llevar almas a Cristo. Por eso, queridos hermanos, cuento con ustedes, con su disponibilidad. Abramos nuestro corazón al Señor, que lo puede todo y transforma todo. Un verdadero encuentro con Cristo produce obediencia radical. Esta es la evidencia de nuestra conversión. Ánimo, pueblo de Agua la Grande. Dios espera mucho de nosotros. San Pablo, en una de sus cartas, dice: pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo,
con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en la parroquia de Nuestra Señora de Cornuda. El Padre es de parte, que siempre está en todos lados. Para apoyar la Divina Pastora, el pueblo de la Pastora, el Padre Juan, para apoyar en Baraco, San Rafael. Al Padre José Gregorio, párroco allá en el Pedral, al Padre Mario, el párroco de Sinsí, ahora párroco allá en Carora, en la comunidad de la Inmaculada Concepción. Y al Padre Douglas, que es el vicario episcopal de esta zona, bueno, es párroco allá también en Carora, en la catedral. Siempre nos va a acompañar por aquí, vamos a hacer buen trabajo. Bienvenido, Padre, a tu sola. Y agradecer una vez más al Padre que. Gracias a todos por su presencia. Quiero decirles pues que cuenten conmigo, con mis oraciones, mi acompañamiento. Ahora es que vamos a trabajar. Y ahora que viene el trabajo, ¿oye? Entonces cuento con ustedes, disposición. Vamos a orar, vamos a trabajar juntos, vamos a caminar juntos como la iglesia nos está pidiendo. Esa es la iglesia que Dios quiere y es la iglesia que Dios espera. Vamos pues a darle gracias al Señor por tanto bien que hace en medio de cada uno de nosotros. Un aplauso también a Dios. Al que le pedimos siempre que sus ministros
nos configuremos con él, que seamos también buenos pastores, bondadosos, compasivos, misericordiosos, y que nos fusionemos con el pueblo como parte de él para decir: Señor, aquí está tu pueblo, llevando adelante esa misión que le dejaste, la de evangelizar, la de llevar la alegría del Evangelio. Gracias a toda la comunidad, gracias a todos los grupos de apostolado, de catequesis, gracias a los ministros que aquí hacen vida, gracias a todos que se preocupan de una u otra cosa en la vida de nuestra comunidad parroquial. Gracias al Ministerio de Música, porque hace que nuestra oración suba al cielo con una melodía agradable a los oídos de Dios, que se retribuye en bendiciones y en bondad. El Padre Dos Miguel nos daba el agradecimiento a los hermanos sacerdotes. Yo se los agradezco de todo corazón. Cada día tenemos que ir caminando y configurar una auténtica fraternidad sacerdotal, y no una mafia sacerdotal, no. Una fraternidad sacerdotal. Nos sentimos hermanos. Y cada día la vamos a fortalecer para decirle a nuestro pueblo, por encima de lo diferente que podamos ser, por encima de los diversos dones que el Señor nos haya podido dar, somos hermanos. Entonces, desde esa fraternidad sacerdotal, nos incorporamos en la fraternidad del pueblo de Dios, a la que nos llama el Señor. Tenemos que ser testigos visibles de esa fraternidad, no para que nos aplaudan, sino para que animemos a toda la comunidad a que nos sintamos hermanos. Por lo tanto, tenemos que pedirle mucho a Dios, por nosotros los sacerdotes, para que esa fraternidad la podamos traducir en que somos hermanos de todos, servidores de todos. Por eso, gracias, queridos hermanos sacerdotes, porque desde esa comunión que vamos a seguir fortaleciendo, le vamos a decir al Señor que cuente con nosotros para el ministerio, para lo que nos ha enviado. Nos decía también el Padre Miguel Ángel, que está entre nosotros, el Padre Douglas Alvarado, vicario para esta zona, es decir, aquel que dinamiza la vida en nombre del obispo de la zona. Con esto no quiere decir que él no lo vaya a visitar, sino que él va a estar más pendiente de la vida de esta zona. Así como Monseñor Ubaldo también allá, como vicario general, está pendiente también de la diócesis, para que podamos ir caminando y conformar. Y bueno, para que no se asusten y piensen que esta es otra vigilia, ¿no? Y la vayan a decir, o sea, qué bonita estuvo la celebración, pero qué largo es lo mismo, ¿no? No. Quiero decirles simplemente, soy su hermano, soy su pastor, me han encomendado. Me gusta mucho decir, como decía San Agustín, para ustedes soy obispo, como ustedes son cristianos. Y el ser obispo me desafía a que lleve adelante esa labor pastoral. Sintámonos hermanos, cuenten conmigo, cuenten con esa comunión que desde estos hermanos sacerdotes llevaremos y seguiremos haciéndolo hasta el fin de nuestros días, llevando la alegría del Evangelio a nuestras comunidades. Felicidades por estos días, felicidades por esta comunidad. Y emprendamos esta nueva etapa con ilusión, no con ilusiones, con ilusión de saber que estamos caminando bajo la guía de Cristo. Dios les bendiga y sigamos haciendo de nuestra iglesia una iglesia sinodal, una iglesia fundamentada en Jesucristo. Gracias a todos, de todo corazón. Padre Santo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo, dice el Señor. Elevamos a Dios nuestro Padre nuestra última oración antes de despedirnos de este encuentro fraterno, de esta fracción del pan compartido en ese amor. Oremos. Que este santo sacrificio que te hemos ofrecido y del cual hemos participado, vivifique, Señor, a tus
sacerdotes y a todos tus fieles, para que unidos a ti con caridad constante, merezcamos servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Dónde podemos tomar la foto? El Señor está con ustedes. Y la bendición de ese Dios que tanto nos ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Saludamos a nuestra madre compañera en el camino. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Después de haber compartido y celebrado esta Eucaristía, podemos ir en la paz del Señor. Una feliz tarde, felicitaciones de nuevo, que Dios los bendiga y a seguir caminando alegres en la esperanza, firmes en la fe y comunicarnos la alegría del Evangelio. Gracias.